todos y a todas. Un saludo, antes que nada, a la embajadora de Costa Rica que nos acompaña, alcaldesa, a los dos consejeros de la Junta de Andalucía, que ya somos de la familia, porque siempre estamos aquí en la provincia de Huelva y unidos. Y bueno, y bienvenido, bienvenido a este espacio único, a Doñana y al Rocío. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Este es un entorno privilegiado, un entorno que, insisto, que es único, es una explosión de naturaleza, un espacio con una potencialidad ilimitada medioambientalmente hablando. Y también me gustaría poner en valor pues ese esfuerzo de los ciudadanos de esta comarca por conservarlo durante tantos años y tantos siglos. Yo creo que eso en este momento es fundamental, porque aquí hay muchos alcaldes del condado y alcaldesas del condado. Un saludo a los delegados, alcaldes, alcaldesas. Tenemos alcaldes incluso que vienen de Cazorla, que están aquí, empresarios que nos acompañan. Yo creo que es el momento de poner en valor el esfuerzo que han hecho durante tanto tiempo los ciudadanos de esta comarca para conservar y echarle mucho mimo y mucho cariño a este espacio. Y llevamos ya mucho tiempo conviviendo en armonía con Doñana y con su entorno. Bien, y además de Doñana, pues estamos en esta aldea, una aldea única de la que yo, Ignacio Caraballo, estoy completamente enamorado. Una aldea singular donde se une cultura, donde se une tradición, naturaleza, religiosidad. Y entendemos, y por eso se inició también esta feria, que no hay un espacio en toda Europa como este para hacer una feria de ecoturismo. No lo hay. Después de tantas ferias como hemos visitado, alcaldesa, ¿verdad? No hay un espacio, con el permiso de alguna zona también de Andalucía, no hay un espacio como este, como Doñana, como el Rocío, para una feria de ecoturismo. Y esta feria debe servir para dar lugar, para conocer, indiscutiblemente, para dar a conocer este potencial, el potencial que tiene Doñana, el potencial que tiene el Rocío, el entorno de Doñana, pero también para conocer toda la provincia de Huelva, para conocer la parte del Guadiana, para conocer los picos de Aroche, donde están asentados los buitres, para conocer Marismas de Lodiel, que también es un espacio único para el avistamiento de aves, y por supuesto, también indiscutiblemente, y aquí está el consejero de turismo, para situarla como destino preferente en el mundo turístico de naturaleza. Me pasan unos datos que quiero compartir con ustedes. 1 millón de visitantes viene buscando nuevas experiencias. Hablamos de 35 millones de pernoctaciones. 500.000 visitantes vienen a espacios naturales. Nosotros queremos también parte de este pastel. Y también ese es el fin, como no puede ser de otra forma, de esta feria. Los que vengan a visitarnos, hay algunos, mucha gente que ya lo conoce, pero espero que venga gente por primera vez. Y queremos que se enamoren de la provincia, que se enamoren de este espacio, que descubran esta provincia, que descubra Doñana, que disfrute con el contacto de la naturaleza, con el avistamiento de aves, que puedan palpar y sentir con esos peregrinos que vienen para ampararse bajo el manto de la Reina de las Marismas, de la Virgen de Rocío. Estamos, y se lo comentaba también al alcalde, en esta infraestructura que creo que merece la pena visitarla. 1.500 metros cuadrados de carpa, 30 stands. Por aquí también está un saludo a la consejera de La Gomera que nos acompaña. Estamos hablando de stands de Extremadura, de Costa Rica, de Nicaragua. Son más de 20 conferencias, más de 20 mesas redondas, entre conferencias, ponencias, mesas redondas, 40 actividades. Ahora tendremos, y hablará seguro la alcaldesa con mucha más propiedad que yo, de la saca de la yegua, que también es una actividad que reúne tradición, que reúne cultura, que reúne también atractivo turístico. Empezaremos con la saca de la yegua, pero tendremos talleres de anillamiento, identificación de huellas, rastreo de animales, rutas a caballo y rutas 4x4, viajes de familiarización y conocimiento del entorno. Y algo que es importante, que yo quiero destacar, que constantemente lo estamos haciendo, y eso el consejero de turismo tiene mucha más experiencia que yo, los workshops. Tenemos 40 empresas
40 empresas, de los que compran y de los que venden, para intentar que haya un flujo constante de turistas, aumentar ese flujo en Doñana. Y por último, no me quiero alargar, quiero agradecer a Doris Osterloff, que es la embajadora de Costa Rica. Y no hemos podido coger otro país mejor que Costa Rica. Costa Rica es un auténtico paraíso. Más del 52% de superficie está cubierta de bosque. El 25% de su territorio es territorio protegido. Tiene 27 parques naturales. Está tocado y bañado por dos océanos. Insisto, es un auténtico paraíso. Y sobre todo es una lección para nosotros, porque han sabido unir la imagen de naturaleza con la imagen del país, que eso es lo que nosotros también queremos hacer en Doñana y queremos hacer también en la provincia de Huelva. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos a esta feria. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Almonte, porque gracias al Ayuntamiento de Almonte y gracias a la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Diputación, ha sido posible esta segunda feria. Yo decía al principio que nacía con vocación de quedarse. El año pasado tuvimos un tiempo nefasto. Yo espero que este año nos acompañe el tiempo y podamos disfrutar no solo de la feria, de lo que tenemos dentro, sino de la ermita, de los peregrinos, del espacio del Rocío y sobre todo de esta naturaleza que, insisto, es única. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos a esta segunda feria de ecoturismo. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a la alcaldesa de Almonte. Pues muchísimas gracias, presidente. Daros la bienvenida a todos, especialmente a los medios de comunicación que vais a transmitir lo que hoy estamos viviendo aquí. Querido presidente de la Diputación, consejero de Medio Ambiente, consejero de Turismo, embajadora de Costa Rica, que país que nos acompaña, que hoy es de alguna manera quien le da ese carácter, ¿no?, internacional a nuestra feria, ¿no?, con vuestra presencia, que espero que sirva también para establecer los lazos de aprendizaje, de intercambio y de enriquecimiento mutuo, porque tenemos muchísimas cosas en común y yo creo que este será el comienzo también de una buena relación productiva para nuestros pueblos. Bienvenidos a todos los alcaldes, alcaldesas de los distintos lugares de la provincia, especialmente del condado, también de la comarca de Doñana, está aquí también el alcalde de La Puebla, perteneciente al Parque Nacional, alcalde de Cazorla, que también está por ahí, bueno, a todas las personas que nos acompañan, especialmente a las empresas, porque sois vosotros los que habéis impulsado a las administraciones para que apostemos de verdad por este recurso tan importante que es el turismo y especialmente el turismo de naturaleza en una provincia tan rica, en una comunidad autónoma tan rica, donde el turismo de naturaleza genera economía, es indudable que tenemos que aprovechar esos recursos y de la mano de empresarios, hoteleros, empresas de turismo activo de naturaleza, alojamientos, restaurantes, los mejores productos de gastronomía están en nuestra provincia, pues sin duda con la calidad de vuestro servicio podemos ofrecer de verdad unos recursos turísticos que sin duda van a estar a la altura de la demanda del turista que hoy por hoy se mueve en este segmento. Esta feria tiene una vocación, ha dicho el presidente, una vocación de permanencia, tiene una vocación de trabajo, una vocación comercial, es una feria turística donde se viene pues a promover los recursos turísticos, a trabajar los vendedores, las personas que, las empresas que generan esos recursos turísticos y también los turoperadores, aquellos servicios que van a ofertar y van a posicionar nuestro destino turístico a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso yo creo que el trabajo que están realizando en ese workshop, donde hemos contado con la implicación fundamental de la Consejería de Turismo, pues yo creo que sí que va a ir dando fruto a lo largo de los próximos años. Este es un camino que tenemos que ir recorriendo juntos y de la mano.
Y quiero también agradecer, como no, pues a todas esas empresas y que van a mostrar ya no solo los recursos turísticos del ecoturismo, ¿no?, del turismo de naturaleza, sino los que mi pueblo, y en este caso soy anfitriona y me siento muy orgullosa de recibiros a todos aquí, ofrecer los recursos de nuestro municipio, un municipio turístico con un parque nacional. Vemos ahí la marisma, la madre, que es patrimonio de la humanidad, que es el escaparate en el que podemos mirar Doñana de una manera, bueno, de disfrute, de vivir una experiencia única, porque es un espacio único en una aldea única, en una aldea con calles de arena, preparadas para el caballo, preparadas para disfrutar experiencias que no son habituales para aquellos turistas que nos visitan. Por eso, este escenario donde se realiza esta feria de ecoturismo a nosotros nos parecía que era el lugar ideal. Así lo vio también el presidente de la Diputación, que nos ha acompañado con fuerza, con recursos, con diligencia para que esto sea una realidad, y sin lugar a dudas nos han acompañado la Junta de Andalucía, porque ha creído firmemente que estos recursos tienen que ser potenciados mucho más y tienen que generar riqueza en el entorno en el que se ubican. Por eso para mí es un orgullo estar en esta inauguración de la segunda edición, que espero que sea la segunda de muchas más, porque eso significará que estamos haciendo un buen trabajo y sobre todo que estamos haciendo un buen trabajo de la mano las administraciones públicas, los empresarios, las asociaciones. Hoy vamos a ver un espectáculo, yo creo que singular, porque vamos a ver el manejo del ganado como no lo hemos visto nunca en esa marisma, de la mano de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, a quienes les doy las gracias por el esfuerzo que han hecho para mostraros lo que significa la relación entre Doñana y la naturaleza. Si todos nos damos la mano y todos trabajamos juntos, estoy segura de que este es el comienzo de un trabajo que va a generar los frutos que todos esperamos, que es riqueza, empleo, pero no cualquier riqueza ni cualquier empleo, una riqueza y un empleo de calidad y sostenible, acorde con el lugar en el que vivimos. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenidos. No sabemos a quién le toca. Muy buenas tardes a todas y a todos. Alcaldesa de Almonte, embajadora de Costa Rica, presidente de la Diputación, compañero consejero de Turismo y Deporte, alcaldes, delegado del Gobierno, de Medio Ambiente, amigos y amigas, representantes de empresas, de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño de Almonte, parlamentarios andaluces. La verdad es que no falta nadie, lo cual dice mucho de la segunda edición de la feria. Yo voy a ser muy breve, pero sí quiero mostrar mi satisfacción y mi alegría, ¿no?, porque la provincia de Huelva, Almonte, el Rocío, la comarca de Doñana, pues haya sido capaz, solo en dos ediciones, con el impulso del Ayuntamiento y de la Diputación y la participación de la Junta, de la mano de la Consejería de Turismo y Deporte, básicamente, y también de la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de consolidar una cita que, como bien se ha dicho, reúne lo mejor de nuestra tierra en el ámbito del ecoturismo, ¿no? Yo creo que es difícil que haya algún lugar que reúna virtudes mayores que este, ¿no?, y singularidades mayores que el Rocío, que Doñana y que esta comarca. Efectivamente, vamos a disfrutar estos días de la oferta que existe en la zona, que ha existido siempre, pero que, bueno, definitivamente, pienso yo, nos hemos dado cuenta de que merece la pena sacarle mucho mayor provecho. Y todo parte de Doñana, del espacio natural, del Parque Nacional, uno de los parques nacionales más importantes del mundo, con todo lo que eso conlleva, una seña de identidad de Andalucía, de España en el mundo,
por eso tenemos que extremar tanto el celo por conservarlo, pero hemos entendido todos que debemos sacarle rendimiento a la joya que tenemos a las puertas, ¿no? Y yo creo que esta feria va a significar un antes y un después en esta materia. Se están haciendo cosas, efectivamente. Recientemente se ha inaugurado un observatorio del lince ibérico que está en periodo de pruebas y que pronto estará abierto a todo el público en el Acebuche, en el Parque Nacional, un elemento más para que merezca la pena venir aquí. Y luego, sin hacer el más mínimo esfuerzo, tenemos ahí, a las puertas, en la marisma, la concentración de aves más importante de Europa. Por tanto, ¿qué podemos pedir más? Organizar todo esto bien, como creo que se está organizando, y obtener el máximo provecho. Doñana es un espacio modelado por el hombre, eso no hay que olvidarlo nunca. La presencia del hombre en Doñana desde tiempo inmemorial, siglos y siglos hacia atrás, ha modelado paisaje. Vamos a asistir efectivamente a una recreación del manejo del ganado en la marisma y que, bueno, como dije en Fitur, para mí, desde luego, para la Consejería de Medio Ambiente, tan importante es la yegua o la vaca mostrenca como el lince ibérico o el águila imperial, porque son absolutamente parte intrínseca a Doñana y parte que a lo largo de los siglos ha modelado Doñana para que hoy nos la encontremos como estamos. De los datos turísticos, de la importancia que tiene Doñana para el ecoturismo en Andalucía, por supuesto, hablará el que sabe de esto, que es el consejero de Turismo. La misión del departamento del gobierno que yo represento es preservar Doñana para que siga estando ahí y podamos obtener el máximo beneficio de este parque nacional. Quiero terminar agradeciendo la presencia de la embajadora de Costa Rica en España, porque efectivamente, como ha dicho el presidente de la Diputación, Costa Rica es uno de los destinos de naturaleza del mundo con más prestigio y con más experiencia. Por tanto, el que participe en esta feria, que se le dedique la feria, yo creo que es muy bueno, porque con toda seguridad vamos a aprender mucho de cómo han hecho allí las cosas para, bueno, pues extraer las mejores consecuencias. Así es que por mi parte nada más, y que todos disfrutemos de la feria. Muchas gracias. Bien, ahora ya sabemos la escaleta. Interviene la embajadora Dori Osterloff, que yo insisto, le quiero agradecer que esté con nosotros. Como ha dicho Pepe, nos tiene que ayudar a seguir avanzando en el plano medioambiental y poner en valor los recursos. Y yo simplemente he dicho que este es el mejor espacio que tiene Europa. No me he atrevido a hacer del mundo porque no he ido a Nicaragua, a Costa Rica. Cuando vaya, pues ya veremos y compararemos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente de la Diputación de Huelva, alcaldesa de Almonte, señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el consejero de Turismo, por supuesto, y deporte, que además ha tenido el gusto de estar en Costa Rica, por lo tanto él sí puede comparar lo que hay entre ustedes y nosotros, y yo creo que lo que va a decir es que no hay comparación, simple y sencillamente son dos paraísos de los cuales tenemos por dicha como humanidad la posibilidad de disfrutar gracias a esas declaraciones de patrimonio que hace la UNESCO. Yo quisiera, en primer lugar, que nada, como Costa Rica, agradecerles y decirles que realmente nos sentimos muy honrados por la invitación que nos han hecho para participar como país, el primer país invitado a esta segunda feria de ecoturismo en este magnífico ambiente. La verdad que a mí me impresiona ver de frente a la Virgen y tener del otro lado a la marisma, o sea, ahí realmente un sentimiento muy particular que genera esta combinación, que en Costa Rica también la vivimos. Nosotros también tenemos a la Virgen de los Ángeles y todos los 2 de agosto peregrinamos a donde la Virgen de los Ángeles, en el medio del país, en Cartago. Y igual que ustedes, tenemos más de 1 millón de personas que van a agradecer a la Virgen lo que han sido las concesiones que le ha hecho durante el año. Y igual tenemos una maravilla así también de naturaleza,
no junta como la tienen ustedes, pero sí la tenemos por todo el país. Y eso yo creo que nos permite efectivamente compartir experiencias, y yo creo que de eso se trata el hecho de esta iniciativa de empezar a invitar a países a exponer sus experiencias en el marco de estas ferias de ecoturismo que ustedes están llevando a cabo. Efectivamente, nosotros nos hemos ido poco a poco convirtiendo en un líder mundial en el ecoturismo, y por supuesto que al recibir más de 3 millones de personas al año en una población que es de casi 5, lo que hemos encontrado es que lo que ofrecemos principalmente y lo que le es más atractivo a esa cantidad importante de gente que llega es ecoturismo o turismo de aventura. Hay bastante que hacer en una u otro ambiente. Y eso yo creo que nos permite tener efectivamente la posibilidad de posicionarnos como un país que está dispuesto a preservar y compartir con el planeta esa lucha porque sobreviva para las nuevas generaciones, porque sobreviva nuestro planeta, y por el otro lado de que quienes estamos hoy día con vida podamos disfrutar de estas maravillas. Y yo creo que ese es el objetivo que ustedes también tienen aquí en esta zona. Por el momento, esta tarde haré una exposición ya más a fondo sobre lo que es Costa Rica, pero lo que quiero decirles es que efectivamente hoy día el turismo para Costa Rica es no solamente una gran fuente de ingreso, una de sus principales fuentes de ingreso, sino que además genera también un impacto social muy positivo y muy equitativo, y lo hemos ido pudiendo medir precisamente y particularmente el turismo el ecoturismo y el turismo de aventura contribuyen muchísimo a esta distribución más equitativa a nivel social. Presentar a Costa Rica en el marco de esta feria para nosotros no solamente nos brinda la oportunidad de compartir con ustedes nuestro propio conocimiento, nuestras experiencias y lecciones aprendidas, es decir, no solamente que tengan la oportunidad de conocer Costa Rica a través de las imágenes que presentaremos, sino también creo fundamentalmente que abre un canal de cooperación y colaboración entre nosotros. Creo que tenemos mucho que aprender mutuamente, no son mundos perfectos, por lo tanto, hay muchas cosas buenas de las que podemos aprender y también podemos aprender de las experiencias que en algún momento puedan ser negativas y, sobre todo, de cómo preservar esta idea de que el ecoturismo en particular es un turismo muy positivo para el futuro de este planeta. Yo no quisiera solamente decirles que quisiera que conozcan Costa Rica a través de esta presentación, sino que ojalá muchos de ustedes tengan algún día la posibilidad de ir a mi país, pero igualmente agradezco el que me hayan dado la oportunidad de conocer esta maravillosa región. Sinceramente lo agradezco muchísimo porque podré también transmitir en viva voz la experiencia que ustedes están teniendo para preservar no solamente el parque, sino toda la zona, como una experiencia muy positiva en España y en Europa de lo que el ecoturismo puede hacer. Así que quisiera decirles que los felicito por esta novedosa y oportuna experiencia que están desarrollando y promoviendo sobre lo que puede ser el ecoturismo, una actividad que efectivamente puede generar beneficios económicos no solo locales, pero que también ofrece una gran oportunidad para el desarrollo social y que particularmente genera además una altísima contribución a la preservación de la naturaleza, a la preservación del planeta, que es una obligación que tenemos todas las generaciones actuales para con las futuras generaciones del mundo. Así que muchísimas gracias y va a ser un gusto esta tarde presentarles ya más en detalle a Costa Rica. Muchas gracias, señora embajadora, y cierra, como no puede ser de otra forma, nuestro amigo consejero de turismo, que yo le quiero agradecer que siempre esté con la provincia de Huelva, que nos ayude en la promoción. Es verdad que la Diputación en este caso mantiene con una parte importante el patronato de turismo, pero sin el paraguas de la Junta de Andalucía, pues la verdad es que no tiene posibilidad de estar en el mercado. Simplemente por recordar, hoy hemos estado con la prensa y le hemos hecho un desglose del superávit. Hemos tenido un superávit aproximadamente de 20 millones de euros y lo hemos dedicado, lo digo,
digo para que se congratule el consejero, una parte también importante a la promoción bajo ese también lema que sea de Huelva. Esto es Huelva, no solo en ese proyecto, programa de que sea de Huelva vendemos productos gastronómicos, sino que damos a conocer los servicios, los hoteles y por supuesto algo como el Rocío, como es Doñana. Así que muchas gracias, Javier, y tú ya la palabra. Alcaldesa, presidente de la Diputación, embajadora, compañero, alcalde de la comarca, tengo que hacer aquí una especial mención a un alcalde que es de la Puebla del Río, que tiene la otra feria que complementa a esta y que creo que su presencia aquí, bueno, demuestra que la colaboración en la comarca también es posible y además deseable. Tengo que agradecer su presencia, parlamentario, senador, a todos. Buenos días. Yo tengo que ser breve. Pero han hablado cinco ya. O sea, ya tengo que ser breve, porque se ha dicho la mayoría de las cosas. Y además porque quiero que las cámaras que no sean de aquí cojan el máximo de recursos posibles, que yo tengo que vender la tierra. Y en eso me obliga a ser breve. Pero no quiero dejar de decir un par de cosas. Lo primero es que es verdad, embajadora, todos los sitios más bonitos del mundo son Costa Rica y Andalucía, son los parques que tenéis y es Doñana. Pero, de hecho, si aprendí de algo allí en Costa Rica y estuve como turista, es el concepto de sostenibilidad. Hay que tener un concepto de sostenibilidad amplio. Hay que tener un concepto donde el turismo sea sostenible desde un punto de vista amplio, donde no solo sea sostenible porque conserva la naturaleza, sino porque también es sostenible porque fija la población, porque tiene un respeto por las tradiciones y por la realidad cultural y social que tiene el territorio, y también es sostenible porque económicamente es sostenible. Y eso nosotros lo hemos tenido claro desde que se concibió esta feria. Lo hemos tenido claro y tengo que decirle a la alcaldesa y agradecerle todo el ímpetu que ha puesto, porque aquí hubiera un elemento que era muy importante y era el workshop que se está dando entre las 50 empresas de la comarca que están ofreciendo los productos que puede ofrecer Doñana y los 20 compradores nacionales e internacionales que hemos conseguido que vengan a conocer y a hacer negocio. Porque ese desarrollo económico que tenemos que plantear desde las empresas autóctonas tiene que estar favorecida por las administraciones. Y no solo en la administración local o la provincial o la autonómica, sino que también hay que agradecer la colaboración que la oficina en Inglaterra de Tour España, la oficina en el Reino Unido de Tour España, ha tenido también para captar a esos posibles compradores, y que también hay que agradecerle esa colaboración. Y eso para nosotros es importante. Nuestro plan de marketing, nosotros pusimos al mismo nivel la generación de músculo económico, de músculo empresarial en Andalucía, al mismo nivel que la atracción de turistas, al mismo nivel que la promoción de la tierra, porque considerábamos que de nada nos servía promover o hacer una promoción de Andalucía si después eso no generaba riqueza que se quedara en el territorio. Y esa es la filosofía del workshop y es la filosofía de ferias como esta. Tengo que felicitar a Huelva, tengo que felicitar a Doñana, tengo que felicitar a todas las provincias que están y componen la comarca de Doñana, porque habéis sabido hacerlo, porque habéis sabido poner en valor esto, porque habéis sabido crecer, y algunas veces se crece reduciendo espacios, pero se crece en calidad, se crece en saber mostrar lo que queremos mostrar, en conseguir eficiencia y eficacia en las muestras, y en eso lo estáis haciendo muy bien y vais a tener siempre la colaboración no solo de la Consejería de Turismo o la de la Consejería de Medio Ambiente, sino de todo el Gobierno de la Junta. Porque la presidenta, cuando nos nombró a Pepe, a mí, nos fue diciendo que Pepe no era el encargado solo de Medio Ambiente o de Ordenación del Territorio, sino que tenía que haber una coordinación entre todas las consejerías para que el Gobierno fuera uno y supiéramos cada uno qué es lo que hacemos y cómo podemos colaborar para desarrollar mejor esta tierra, para crear riqueza, para crear empleo y para llevar a Andalucía donde se merece. Y esa labor que nos encargó, creo que hoy es muestra de esto.
hecho una muestra de esa labor que nos han encargado, que sabemos coordinarnos, que estamos coordinados y que eso va también en beneficio de Andalucía. Prometí ser breve, voy a intentar ser breve, porque además los empresarios tienen que seguir trabajando, porque si no de poco serviría que yo lo estuviera aquí retenido mientras estoy haciendo el workshop dentro. Y daros las gracias a todos, deciros que esta feria empieza hoy, pero que ya vamos a esperar qué pasa el año que viene, qué más traemos, y ahí vais a tener alcaldesa, ahí vais a tener a la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Por lo visto, una foto, todo el mundo. Bueno, y después. Thank you.
hay otra. Thank you.
Gracias.